Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a su programa. Hoy es un buen día, Morelos. Muchísimas gracias de que nos estén acompañando. Ya es lunes 25. Mitch, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Ya es lunes otra vez. Estamos iniciando la semana. Ya está por finalizar el mes también. ¿A 5 días o 6? Mayo tiene 31, seis. ¿No? Sí, 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 son 6 días. A seis días, pero contentos. ¿Ya qué meses? Pero contentos. Ya es mayo y afortunadamente las lluvias ya están haciendo acto de presencia y están refrescando tantito el clima, sí, de aquí, de la zona sur. Por fin ya se está quitando el calor. Tal, sí. Ahorita las mañanas ya son más frescas. Sí. Las noches también. Sí, es cierto. Sí, antes es cierto. Estaba el calor a todo lo que da, pero agradecemos que las lluvias ya estén aquí. Claro que no. Tampoco es tan bueno porque no puedes salir a pasear, a divertirte, pero bueno, tienes que estar encerrado en tu casa. Nada nos parece, Mitch, nada nos parece. Tienes que estar encerrado en tu casa, nada. Que si está lloviendo, porque está lloviendo. Que si hace calor, porque está calor. Que si hace frío, porque hace frío. No, entonces, pero nosotros estamos contentos, como todos los días. Como está el clima, nosotros estamos contentos de estar aquí. Pero ¿qué vamos a tener hoy, Mitch? A ver, cuéntame. Fíjate que ahora cambiaron los planes y va a estar con nosotros Manuel. Manuel de Hair Studio. De Hair Studio, nos va a venir a hablar, ya sabes, de las tendencias, de lo que está... lo que está ahorita de moda en el cabello, las tendencias. Nos viene a hablar de cortes para caballero, para chavos, para que esa parte que hemos descuidado tanto, pues hoy va a estar aquí hablándonos de eso. Para que vean que también nos dedicamos a los hombres. Claro, también. Claro. Y vamos a tener la sección de los investigadores que nos van a venir a decir la diferencia entre criminología y criminalística, si es una ciencia o eso. Una disciplina. Una disciplina. Así es, y claro, la frase del día que se nos estaba pasando. Por supuesto, la frase del día. Pero ¿qué te parece si vamos a ver directo? Antes vamos a recordarle a la gente los teléfonos para que nos marquen si nos quieren mandar un saludito, una felicitación, lo que usted quiera. ¿Tenemos una felicitación, no, Mitch? Claro, tenemos una felicitación para Solo Campo, que le mandamos un beso y un gran abrazo porque hoy es su cumpleaños. Yo no le mando beso. Bueno, yo le mando un beso. ¿Sabes que es tu fan Solo Campo? No lo sé, pero hasta que tú me lo dices. Jugos gratis para todos. Hoy jugos gratis para todos. Es su cumpleaños y en lugar de que le demos... Él nos va a traer jugos gratis para todos. Muchas felicidades para Solo Campo y que siga cumpliendo muchos años más. Claro, que siga cumpliendo y que siga viendo el programa. Ah, claro, claro. ¿Pero qué te parece si vamos a ver la cápsula de los investigadores? Claro, vamos. Bienvenidos a una nueva sección de los investigadores. En el video pasado dimos una breve explicación de la diferencia entre criminología y criminalística. Garofalo, que es uno de los precursores de la criminología, dice que es la ciencia del delito. Algunos autores niegan su categoría científica, pero hay otros que la consideran como superciencia. Ese es uno de los grandes problemas que se tiene al citar una definición de la criminología. Uno lo consideran como ciencia y otros como una disciplina. Su objeto de estudio, como mencionamos en el anterior video, son las causas y factores determinantes que inducen a una persona a cometer un delito, así como el tratamiento que se le da al delincuente y a la víctima u ofendidos, para posteriormente hacer prevención del delito, eso para efectos de reducir las tasas o índices de criminalidad. En la criminología, el fenómeno antisocial se puede analizar desde diferentes niveles. El primero de ellos es el crimen. En algunos países, crimen es sinónimo de delito, pero hay unos autores que lo refieren como delitos de alto impacto, y este es un episodio que tiene un principio, un desarrollo y un fin. El segundo de ellos es el criminal, que es el autor del crimen o el protagonista de la trama antisocial. Y el tercero es la criminalidad, el cual es el conjunto de acciones antisociales que va a provocar el criminal en un tiempo y espacio determinados. Cabe mencionar que no toda conducta antisocial está tipificada. Ni todo delito es una conducta antisocial. Para dar mayor claridad al objeto de estudio de la criminología, vamos a distinguir 4 tipos de conductas, las cuales son: social, es la que cumple con las normas de convivencia para que haya un mejor bienestar social. La segunda de ellas es la conducta asocial, es aquella que carece de contenido social. La tercera forma de conducta es la parasocial, es aquella persona que no realiza el bien común, pero tampoco le agrede. Por ejemplo, algunos grupos minoritarios, subculturas. Y la cuarta forma de conducta es la antisocial. ¿Qué, Raúl? ¿Vamos a una fiesta? Híjole, no puedo, tengo mucha tarea. Oh, bueno, vamos al cine. No, de verdad es que sí me urge, la verdad. Ya, no seas antisocial. Muchas personas tienden a confundir este término. ¿Qué onda, Rubén? Vamos con unos tacos, ¿no? Híjole, tengo mucha tarea. Ándale, vamos, no hemos comido.
miedo. Sí, pero no, la verdad es que sí me urge. Ah, ya, no seas asocial. Asocial es el término correcto para describir este tipo de situación. Entonces, la conducta antisocial es aquella que va en contra del bien común y que agrede las normas de la convivencia social. Muchas personas se preguntan si un criminal nace o se hace, el cual hablaremos en nuestras próximas secciones. Otro punto a tratar es la victimología. Se va a encargar de darle un tratamiento y rehabilitación a las víctimas u ofendidos de un delito, así como también la cuestión preventiva. Consta de realizar medidas y estrategias para evitar que sucedan más delitos. Es importante destacar que con la prevención del delito no quiere decir que vamos a eliminar la delincuencia, ya que eliminar completamente esto caería en una utopía. La criminología es muy amplia como para abarcar todo en un video de pocos minutos. Les hacemos la cordial invitación a que estudien esta hermosa área del conocimiento. Les queremos agradecer también a aquellas personas que nos han estado apoyando, así como también de sus comentarios, tanto malos como buenos. Todo lo tomamos como una crítica constructiva. Esperando les haya gustado este video. Esperemos se suscriban a nuestro canal y le den me gusta al video. Mi nombre es Raúl Campos Smith. Yo soy Abel Aragón Maldonado. Y nosotros somos los investigadores forenses. Ya estamos de regreso, Mitch. Ya estamos de regreso. ¿Cómo ves? Muy, muy bueno estos chavos que se ponen a investigar y todo para que podamos también aquí mostrarles a toda la gente que ve el programa. Y poco a poco va quedando como claro, ¿no? Que es criminología, criminalística, que quieras o no, pues es algo que tenemos que saber y muy interesante también. Así es, fíjate que muchos confunden la criminalística con el forense. Sí. Y es algo completamente distinto. Son ramas completamente distintas, pero bueno, aquí poco a poco vamos a ir aprendiendo con los investigadores, claro, de qué se trata esto, aparte de que los pueden seguir en su canal de YouTube como Los Investigadores, o también puedes seguir a Cadena Sur Corp, que ahí están todos los programas de Cadena Sur, incluso Hoy es un Buen Día, las noticias y todo, todos. Claro, para que puedan verlos, incluso repetirlos también. Sí, hablando de noticias, Mitch, déjame decirte, ¿sí?, que vamos a ver una nota de una niña que, bueno, lamentablemente se cayó de un segundo piso y están pidiendo ayuda. Vamos a verla. A verla. Todavía no. Bueno, te comento que la niña lamentablemente se cayó de un segundo piso y pues está en coma en el hospital del niño morelense en Zapata. ¿Tiene la podemos ver con audio? Vamos a ver si lo podemos. Bueno, la van a volver a poner para que, bueno, la ayude. Para que las personas escuchen. Sí, vamos a verla. Y el día miércoles 20 de mayo, alrededor de las 4:30 de la tarde, esta pequeña cayó de su casa del segundo piso. Está grave la niña, se la llevaron de urgencia al Meana, al niño morelense, y estamos pidiendo un apoyo para ella, ya que los familiares no cuentan con los recursos para la operación y los medicamentos que le piden a la niña. Cuéntenos esto, ¿a qué hora ocurrió más o menos? Como a las 4:30 más o menos, puesto. ¿Fue trasladada directamente al hospital? Estábamos esperando la ambulancia y no llegaba, hablamos y no llegaba. Llegó un taxi y fue cuando la llevamos a la niña. Llegó al Meana, pero inmediatamente la mandaron al niño morelense. ¿Cuál es el estado de salud de la niña ahora? Está grave, la niña está en coma. Están esperando, la operaron ese día que la trasladaron. Y están esperando que despierte, son 72 horas. Supuestamente mañana tiene que despertar la niña. Y estamos esperando cómo sea, pues, si la niña aguante el dolor o no. En las calles, en las escuelas, los vecinos nos han apoyado, lo único. ¿Aproximadamente cuánto se necesita? Pues la verdad no nos dicen cuánto es la de la operación, pero yo digo que sí es cara, porque alrededor de 20,000 pesos dicen que no alcanza para cubrirla. No sé cómo. Pero los papás dicen pues que no cubre el Seguro Popular. Ahí estuvo, Mitch. Para toda la gente, de verdad, esa la niña pues lamentablemente está grave y está mal, pero vamos a dar los números para que si quieren hacer una donación de dinero, ya que necesitan dinero para la operación, lo pueden hacer en Bancoppel a nombre de Elvia Vianey, Bisoso, Montoya, a los
a los números que están apareciendo en pantalla para que, bueno, la ayuden, ¿no? Así es, y de verdad, prestar mucha atención en los hijos, cuidarlos, estar al pendiente, porque ellos no miden el peligro, Paul, entonces... Fíjate que ha habido mucha controversia en las redes sociales porque dicen, bueno, los papás, ¿dónde estaban? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué la dejaron sola? Pues a lo mejor y sí tiene razón, ¿no? Pero yo creo que ahorita no hay que estar buscando culpables ni nada, y hay que apoyar a la niña que está grave. Así es, una ayuda, por lo mínimo que sea, cuenta. Va a ser suficiente. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, vamos a tratar de actualizar la información para ver cómo se encuentra Jennifer, pero nosotros ahorita vamos a un corte. Vamos a un corte y regresamos. Porque sabemos que tu fiesta es lo más importante, en Banquetes Casa Reyes contamos con variedad en el equipo necesario para recibir a tus invitados. Sillas acojinadas y de plástico, mesas redondas o rectangulares, sombrillas, losa y cristalería, mantelería, cubremantel y moño de varios colores. Y lo más importante, el banquete. Te ofrecemos desde pechuga rellena a la crema, pierna rellena adobada y muchos más. Nos adaptamos a tu presupuesto. Teléfono 343-7415. Servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec, horario de 7:50 a.m. a 3 p.m. Más informes al teléfono 34 310 43 o 734 188 26. En Colegio Arambi te estamos esperando. ¿Aún no cumples con tu propósito de año nuevo? Pues hazlo ahora en Coach Studio Fitness, donde encontrarás clases de dance, attack, grip y combat. Búscanos en Plaza Las Palmas, Vicente Guerrero, número 400, Colonia Centro de Jojutla, en un horario de 7 a 9 de la noche. Costo por visita 35 pesos y mensualidad con 5 clases semanales a tan solo 350. No lo pienses más y cumple tu propósito hoy con Coach Studio Fitness. Gracias de que siguen ahí acompañándonos. Y bueno, Mitch, acabo de marcarle a la persona, a Elvia Vianey Soso Montoya, para preguntarle de la salud de Jennifer. Y bueno, lamentablemente sigue todavía en coma, la tienen sedada, pero el día de hoy la van a despertar para ver cómo reacciona y qué secuelas a lo mejor fue lo que le dejó el golpe en la cabeza. Esperemos que ninguna y que siga con su vida, ¿no? Así es, ojalá se recupere y sea solamente un susto. Pero y dice, también me comenta la persona que no han recibido apoyo, entonces de verdad, si quieren ayudarla, es una niña de 6 años y tiene toda la vida por delante, es de la colonia Benito Juárez de Zacatepec, así que bueno, hay que ayudar, Mitch. Hay que ayudar, tienen dos cuentas en Bancoppel y en Banamex, así que los que tienen la posibilidad, por favor vayan y donen aunque sea un poquito. Sí, pero ¿qué te parece si vamos a ver ahora la receta del día que hace mucho que ya no veíamos con la pastelería Ángeles? ¿Qué te fuiste a hacer, Mitch? Fíjate que fuimos a hacer un pequeño arreglo, muy sencillo para todas las personas que quieran regalar algo, que no necesiten, que no tengan para gastar tanto, pues Ángeles nos muestra cómo. Aparentemente es sencillo, pero bueno, es complicado porque no cualquiera lo podemos hacer. Bueno, sí, pero ella nos da unos cuantos tips para lograrlo. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué te parece si vamos a ver? Vamos. No.
Hola a todos en el programa, hoy es un buen día, ya estamos aquí en la pastelería Ángeles, hola. Hola Michelle, ¿qué tal? Buen día a todos. Buen día a todos y como siempre, gracias por abrirnos las puertas de aquí de tu negocio, estamos encantados de estar aquí contigo. Cuéntanos, ¿qué nos tienes hoy? Primeramente, gracias otra vez por estar aquí, no se cansan y yo menos. Bueno, pues hoy vamos a hacer una decoración, un centro de mesa o una canastita de cupcakes decorados. Me comentabas que es para que cualquier persona lo pueda hacer, es muy, muy fácil. Hoy tenemos una receta o un arreglo muy sencillo y práctico. Los cupcakes que ustedes ven aquí, este es bueno, receta de la casa. Estos son de piña coco, pero ustedes pueden comprarse una cajita de la marca, de sabor que quieran. La preparan de acuerdo a las instrucciones y les van a salir este número de cupcakes. Yo aquí tengo 12 cupcakes, ¿sí? Okay. Si ven, aquí tenemos los ingredientes, pero sí los elementos que vamos a necesitar aquí. O sea, que si los quieren tomar, una canastita, ¿qué más? Una bolita de unicel, los cupcakes, unos palillitos, vamos a necesitar este palito de brocheta también, y unos pedacitos de listón que ya cortamos y ahorita van a ver para qué los vamos a utilizar. Así, vamos a empezar haciendo que comencemos. Aquí tenemos crema tipo chantilly. Ajá. Tengo la pintura, siempre tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de sí agregar color, ¿sí? Aquí vamos viendo, vamos a ir pintando. Yo creo que con eso vamos a ver. Ay, en realidad se le ha hecho muy poquita. Es poco, hay quien le pone muchas gotas, sí. Y mucho. Que bueno, te voy a explicar. Porque se ven lindos coloridos. Ok. Pero si es un tono suave, pues creo que se ve más bonito. Ya sí, la pintamos. Sí, queda un tono rosa, roche. Suavecito. Bueno, ya lo tenemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos una manga y una duya número 28. Para hacer el decorado. Así es. Okay. Vamos a poner una manga, la cantidad que tú necesitas. Aquí está. Tenemos nuestra manga. Siempre hacemos una prueba por el aire. Ya la tenemos ahí. Okay. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Lo ideal es decorarlos todos primero. Mira, estamos haciendo unas rosas. Y si es fácil, solamente consiste en hacerlo más. Mira, la duya te ayuda muchísimo, ¿no? Te facilita la chamba, pero así, enorme. ¿Sí? No necesitamos grandes accesorios. Aquí está. Mira, la duya hace todo. Sí, va quedando muy bonito. A ver si me ayudas a detener el trastecito. Sí. Siempre que alguien me visita y quiere que estar aquí con mi trabajo, me gusta que me ayuden, ¿qué crees? Ah, bueno, pues. O sea que ya tengo ahí el jabón listo para los trastes. ¿Y a los chiquitos también los vas a decorar? No, eso lo vas a decorar tú al final para que los comas. Ah, bueno. Junto con Paul, que por allá anda también, por allá. Aquí anda Paul. Mira, vamos a poner estos palillos. A ver, y lo vamos a poner así. Así. Ah, se van a ir. Así es, pones un palillo. Colocando cada palillo. Es así. ¿Sí? Otro más. Luego aquí tal vez hay quienes los podemos hacer aquí, ponerlos y después decorarlos. Mira, bueno. No veo la cámara porque, bueno, si le veo, pues más de mancho. Sí. Mira, está. ¿Cuánto nos podemos tardar? Pues mínimo. Quedaron ahí perfectamente. Sí, esa prox, mira. Y tú dirás, bueno, qué padre. Mira qué bonito quedó. Qué bonito quedó. ¿Y qué crees? ¿Estos? Y faltan los otros. Ah. Esto, con esto vas a cubrir. Se pueden sobreponer, pero si tú tienes la intención de que dure un poquito más, así está. Mira. Mira, de hecho, no lo necesita. Ajá, los mismos cupcakes de tienda. Te cubren y lo dejan que quede un poquito ancho. Mira, ¿qué te parece este regalito? Se ve muy bonito, así que sí se ve como, sí se ve como un arreglo. Estamos sudando aquí, híjole. Me pongo nervioso con las cámaras. No, todavía no gano para maquillista, si no aquí la tendría ya, pero sí. Sí, ¿verdad? Sí, oye. Mira. Ahí va quedando. ¿Se te hace difícil? No. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Te gustaría? Sí, quedó muy bonito. Ahí está.
y esto, ahí es un regalo original. Pues bueno, el tip ahí está. Pastelería Ángeles. A sus órdenes. Listo, ahí está. Trabajo terminado. Sí, gracias terminado. Por mostrarnos esto que quedó facilísimo. Cualquier persona en su casa lo puede realizar. Que le guste. Y que le guste, hacerlo. Que quiera obsequiarlo a cualquier familia, a cualquier amigo. Ahí está. Directamente de Pastelería Ángeles. Claro. Así es, a sus órdenes. Estamos en la Avenida Tecnológico, número 35, en Zacatepec. A una cuadra de Tec de Zacatepec. Y teléfono es 343-4779. Estamos a sus órdenes los 365 días del año, de las 9 de la mañana a las 9 de la noche. A sus órdenes. Ya lo saben, no se pierdan este auténtico regalo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Y regresamos al programa. Bye. Delicioso eso, Mitch. Riquísimos, devoramos. Pero bueno, la queja de siempre que nunca traes nada, Mitch. Nunca traemos. Ahí fuiste yo, ahí te estoy viendo la imagen que fuiste tú. Bueno, pero tú estabas detrás de cámara, así que... Pero bueno, ya está con nosotros Manuel de Hair Studio, que nos viene a hablar de tendencia para caballero. ¿Cómo estás? Hola, hola. Vamos a ver unas imágenes que bueno, nos vas a presentar acerca de estas nuevas tendencias que están para caballeros. A ver, cuéntanos, Manuel. Ah, bueno, esta es una tendencia que está ahorita mucho en los caballeros. Se llama Hal Chabet, consta de un degradado en la parte de los lados. Oye, venga, ese Paul. No, Mitch, eso te iba a decir. Llega, creo, el partido hasta la nuca. Sí, es un poquito más marcado la línea. Da un efecto con un poco de volumen al frente. Esencial para jóvenes, ¿no? Que les guste ser un poco más atrevidos. Ya ves, Paul, te quedaría súper bien. Yo soy atrevido, pero no tanto. Pero no es extremo. El que estamos viendo ahí, Manuel. También es un Hal Chabet, la línea no viene tan atrás, el otro venía un poco más larga. Este lleva más volumen en la parte del fleco. Ah, ya. Mira, este es un pumpador, este ya no tiene línea, también va desvanecido. La parte de arriba es un poquito más parejo. Se está usando que pelón como de los lados y aquí arriba todo el... Todo largo, esas son las tendencias, ¿no? Sí. Corto de los lados, muy un pompador también estamos viendo en la imagen. Lo que ahorita está mucho de moda, Paul, es eso, los rapados en los lados. Regresa todo lo que es barbería. Es una tendencia más más para las personas que les gustan los cabellos más largos, que no les gusten tan corto. Ya que sabes, estamos viendo oficina, ahorita. Así es. La oficina, el trabajo, cualquier cosa, viene un poquito más largo. ¿Como el tuyo, Manuel? Algo parecido al mío. Algo parecido al mío. Algo más cómodo, fácil de peinar. Ah, muy bien. Para todos los chavos que se quieran... cambiar de look. Cambiar el look. Cambiar. Verse diferentes, mira. Ahí está otro. Otro. Ya, si te das cuenta, cambian un poco los tipos de peinado. Pero algo más. Es la misma tendencia, ¿no? Así como corto y largo y bombacho levantado. Aquí. Pero más despeinado, más ya no alborotado el cabello. Ya no se va a usar el pelo largo nunca, de Manuel. Pues ahorita está... Los hombres no. Ahorita está la tendencia solo largo en la parte de arriba. Como pasa el tiempo va cambiando, ya ves que antes Pues yo estoy estrenando mi look, que también fue ahí con Hair Studio, así que... y es más o menos así, ¿no? Cortito de los lados y aquí un poquito más largo. Ya regresaron sus chinos. Ya regresaron sus chinos. Ya regresaron. Pero qué... Mira, aquí está. Mira, presume. Bueno, mira. Modela. Ya no tan cerquita. Aléguenla. Sí. Pero Manuel, ¿qué tienes una promoción para la gente? Para todos los... Ok, sí, es una promoción para la persona que esté interesada en venir y demostrar su cambio de look. La próxima semana tenemos un costo especial por un paquete que incluye color, efectos de color, corte y tratamiento. Entonces, las interesadas pueden hablar al estudio o ya sea al salón. Para que la próxima semana lo presentemos. Se esté presentando con nosotros. Así es, y nos des Pues tú, Mitch, anímate. Sí, yo voy a marcar también. Para que viva, mi. Ay, no, no. Juanaí, que la estoy viendo. Ay, no. Aquí también. Ya. Sí, voltea. ¿Cuál es ahí? Pues muchísimas gracias. Muchas Manuel. Gracias. No, gracias Manuel. A ustedes. Y ya están ahí las tendencias para caballero por si quieren cambiarse. Llámenle. Llamen ya. Mitch.
Se nos acabó, pero nos vemos mañana a las 9. En punto de las 9. En punto de las 9. Muchas gracias, Mitch. Gracias, Paul. Y esto fue Hoy es un buen día, Morelos.